Giovanna Polanco, de 43 años, y su hijo Alejandro Campos, de 23 años, ambos trabajadores del Fondo de Desarrollo Agrosocialista, fueron asesinados en su casa en el sector Loma de Oro del kilómetro 3 de El Junquito, en Caracas. La muchacha me dijo que le habían matado a la familia, mataron a Alejandrito y que mataron a su mamá. Yo me vine el día siguiente y cuando llegué conseguí los cuerpos tirados ahí en el piso.